Hola a todos y bienvenidos al canal. Hace un día terrible, pero terrible y me quedo corta. Así que tengo las luces encendidas que dan un mogollón de sombras, pero no tengo otra manera de grabar. Y os dije ayer que iba a grabar la frase de esta semana con la tinta esta nueva de Jacques Servan, el de Verdad Lantit. Entonces, lo pongo aquí para acordarme. La frase que he escogido es de René Descartes. La tengo aquí apuntada para que no sé. Y es cogito ergo sum. Es decir, pienso, luego existo. Así que, y todo viene porque hay gente que sin pensar existe. Que a lo mejor no debería de existir, pero existe. Así que, bueno, la tinta, si ayer estaba flipando, hoy que he andado escribiendo por todos los rincones con ella, no os lo podéis imaginar lo que me gusta. Es algo increíble. He cargado, por cierto, ¿dónde está? Ah, muy bien. He cargado la pequeñita esta. Pero no sé yo si la agité bien porque no le veo tanto poso como en la Twisbio. A lo mejor es que tiene... Ah, pues sí que tiene, mira, sí que tiene. Entonces tendré que moverla. Porque de verdad estoy enamorada de esa tinta. Aunque creo que escribiré con la Twisbio que le sale... Creo que tiene el chorro de tinta más grande. Mirad, es que... Es increíble, que por cierto, ayer no sé qué hice y la camiseta que llevaba blanca es a lunares verdes con toques dorados y plateados. Muy bonito. La verdad es que muy bonita. Vale, pues un pienso luego existo. Tengo las imágenes perfectas para ello. Aquí está. A ver. Esto va aquí. Y esto va aquí. Usaré... ¿Cuál de las dos? ¿Uso las dos o solo una? Yo creo que debería de usar solo una y me gusta más el de ella. Y luego voy a poner color. Luego voy a poner color. Voy a poner esto, un color. Luego me lleva 2 horas guardar todo esto. Porque se me escapan, pero es que me... No, esto es muy mustio. Quiero algo que le dé vida y color. Ay, sí. Si lo pongo así. Que me pille así. Que me pille... ¿Cómo era la canción de Sabina? Que me pille... No recuerdo. Que me pille bailando el qué. Cogito era, cogito, ergo sum, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Y a ver. Oye, bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo os ha ido? ¿Cómo se plantea el fin de semana? Creo que vuelven a haber confinamientos temporales, este. Me recuerda a películas de ciencia ficción. Viaje en el tiempo, confinamiento temporal. Ay, mira, había dibujado algodón y no lo sabía, pero sí creo que voy a hacer este, pero en vez de doblarlo lo voy a cortar por la mitad, que yo tenía unas tijeras, os juro que yo tenía unas tijeras así. Lo voy a cortar por la mitad y lo pegaré juntito y así lo haremos así, creo que quedará mejor, ¿verdad que está chulo? Entonces, pegaré esto aquí y aquí, lo pegaré así, así cuando se dé esto, se dé esto, se dé aquello y se lo dé más de allá. Parezco mi abuela. Niño, eso de ahí. Creo que lo pondré aquí arriba. Vale, vamos a ver. El pegamento.
Efectivamente, como siempre, no me lo he preparado. Ay, creo que alguien me preguntó por esto. Esto lo compré en Ofiaria. Tengo que buscar el comentario y contestarle. Que lo leí en el móvil, pero desde el móvil no... No contesto desde el móvil porque soy una torpe contestando desde el móvil. La verdad sea dicha. Así que bueno, y lo pego. Y esto transparente, esto de papel vegetal, lo pego con el pegamento de barra de toda la vida, que es como menos se nota y mejor queda. Porque esto de aquí como marca puntitos y eso deja... Se ve, no queda bien. El líquido lo moja demasiado. Y la doble cara se nota la doble cara. A ver, si meto el cabezón me perdonáis, ¿vale? Es que quiero hacerlo bien. Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Creo que se está, como siempre, oyendo los ronquidos de Kira. Es que claro, la hemos pillado en la hora de la siesta. Ya ha habido, estaba fuera ella. Pero ha oído como un par de truenos y ha entrado por patas. Me hace una gracia. Cuando hay tormenta se acojona de mala manera. Hubo una noche que acabó metida en la cama, no cabíamos. Madre, tenía un miedo, que me daba hasta pena hacerla bajar. A ver, este lo pondremos aquí. Y ya se me están ocurriendo cosas. A ver si igual pongo... que se me engancha todo. Es que quería darle nota de color, pero... Es que me he dado cuenta que ahora las cosas así tan en blanco y negro no me gustan. Me gusta el colorido. ¿Cómo he cambiado, verdad? Tendrá que ir así. Le pondremos un sello o algo. Bueno, voy a dejarlo y lo recogeré luego, así no se hace tan largo el vídeo, que cuando me pongo a editar y veo que se va 25 minutos ya esto, digo, vale, pues muy bien. Pero menudo truños les estás metiendo, que no todo el mundo planta un vídeo y se va a hacer cosas y se va sumando y va viendo, que hay gente que se siente a ver, le interesa tener... Principio, ¿cómo era? Principio, nudo y desenlace. A ver, lo vamos a poner en... en latín y en castellano. Para que el día de mañana diga yo, ¡oh, qué culta soy! Aquí de latín se estudió lo justo. Porque... A ver... ¿Aún estás, Cabas? Vale, tengo... El mes de octubre lo tengo básicamente vacío. Cogito, cogido, cogido. Cogito, que G es cogito, ergo sum. Ayer haciendo esto fue cuando la lié parda. Voy a hacerlo así para que se mezcle porque luego no se ve. Yo lo hago así y aquí pongo pienso, luego existo. Ostras, se oyen los truenos. No sé si lo llegará René Descartes. Muy bien. Voy a pegar el anuncio. Voy a pegar el resto de la decoración y luego escribiré. Porque como tenga que poner decoración en base al espacio que yo deje después de escribir, mal vamos.
Esta semana me he animado y también he hecho un vídeo para el canal de cocina. Además son unas patatas muy sencillitas que hace bastante tiempo que las vi y las preparo así. Bueno, no las preparo igual que las vi en su día, pero me gustan mucho más así. Además, evito añadirle calorías extras. Lo bueno que tiene es que están tan ricas que no necesitas aportar ninguna salsa. Así pues, A ver, deberíamos de poner algo más. Me animo a ponerle algo más que adorne. Sé lo que estáis pensando y tenéis toda la razón. Estoy tarada perdida. Vamos a usar este trocito de wasabi. Vamos a ponerle un poquito de wasabi. Y así lo dejamos de momento. Luego siempre voy completando algo más la decoración. Y sí, creo que le voy a dar un toquecillo luego. Bueno, voy a usar todo el mismo color porque lo que quiero es disfrutar este precioso verde. Bueno, voy a ver, es que con la mala luz que hay no sé si veo. Ay, sí que se ve. A ver, yo sí que veo, pero haciendo movimientos, las partículas de brillo doradas y esto. Imagino que si el plumín, en vez de ser de punta extra fina, fuese una punta fina o incluso mejor media, pues ya sería el chorro de tinta, al ser más grande, soltaría muchas más partículas. Lo que sí que me tocará es ir con mucho cuidado para que no se me emboce la salida. Bueno, os leo la frase y nos vemos en el próximo vídeo. Creo que este ha sido rapidita la decoración y rapidito el pensamiento. Vamos a ello y espero que os guste. Y ahí vamos. Tal vez se debería aplicar más bien. Existo, luego debería pensar, pero no. En algunos individuos de la humanidad pensaba en contra de sus principios morales y o religiosos. ¿Cómo van haciendo las cosas por inercia? Resulta un verdadero misterio.
Y entonces sueño que respirar no debería ser un acto automático, y sí meditado y responsable. Tal vez, solo tal vez, hubiese habido así una selección natural y ahora no estaríamos repitiendo hasta decir basta que hay que ser muy cuidadoso. Pero a la gente solo le afecta cuando les pasa a ellos, ni familiar ni nada, solo a ellos. ¿Cuándo dejamos de ser el país más solidario y número uno en donaciones de órganos para ser egoístas juerguistas? Pues nada, aquí dejo mi pensamiento de hoy, de la semana, de las manifestaciones con actos vandálicos, con sinvergüencería, con yo no me lo creo, yo sí me lo creo, esto es mentira, esto es verdad. Y lo más triste, ¿sabéis qué es? Que hay policías, que son de los pocos, que han visto lo que realmente ha estado pasando, que se declaran negacionistas. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Tú estás bien? No deberías de haber dejado el Prozac tan pronto, y mucho menos sin que te lo dijese tu médico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La tinta me rechifla. El día es malísimo. Con esta luz que tengo, que no tengo luz buena, no se ve bien, pero a mí me gusta grabar con luz natural, así que los días de nublado, una de dos. O me conformo con lo que tengo o no grabo. Pues me conformaré con lo que tengo, ¿no os parece? Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidado, cuidaros, ser responsables, ser muy felices, ser buenas personas y se os quiere. Hasta luego.